saliendo ahora de Pichilemu, ruta Constitución. Esperemos que el tiempo apañe hoy día, no como ayer, que ayer estuvo horrible. Nos dimos una vueltecita por Pichilemu, así que ya cumplimos. Bonito. La verdad es que todo se llama Ross, Parque Ross, Calle Ross, Liceo Ross. Todo es señor Ross, Agustín Ross. Vamos llegando a Punta del Lobo, esto está en la salida de Pichilemu. Lugar súper bonito, está, es como lugar de surfista, de real. Pichilemu igual está más parecido a cualquier balneario de la costa de la quinta región, pero acá en Punta del Lobo es como un chileno parece extranjero. O sea, es full gringos, full surf. He visto un par de motos con tabla a los lados, es como totalmente bacán, es bien distinto. Qué bonito son peces. Qué loco. Bueno, está súper bonito el paisaje, está todo como chorito. Puta, qué bonito, weón. Este es el camino que va entre Pichilemu y Ucalemu. Es un camino, la verdad, es que bastante lindo, que está lleno de pinos y arbolitos por lado y lado. Mucha curva, muchísima curva, en subida y en bajada. En invierno debe ser medio complicado, y yo creo que por eso que tiene unos carteles y señalizaciones de restricciones de velocidad bastante baja, a 50 km por hora. 5 minutos a Ucalemu. Más o menos eso dice el mapa. Vamos bien. Pucalemu, vamos a conocer Pucalemu rápidamente. Ay, cresta, voy a ser bendecido. Ay, no. No quiero que me bendigan, no. Será la plaza de armas de Pucalemu. Se lloró, está bonito el día, se venía a almorzar para acá, está bacán. Bueno, seguimos ruta, ahora hacia el sur. Vamos a salir un poquito de la costa, nos vamos a meter en Rivio, al parecer. Nos vamos a ir por una ruta alternativa, la idea es irnos lo más cerca de la costa posible. Pucalemu, la verdad, harto feito. Perdónense, enfrento a alguien que le guste Pucalemu, es de su familia, es de por acá, pero es como no, es como bonito. Sean felices, es más bonito que Calama. Pero no es más bonito que cualquier otro de los pueblos que conozco. Cerca de la costa, la verdad es que horrible. Ah, no, Ventana es más feo, también, Ventana es más feo. Perdonen la gente, Ventana es horrible. Bueno, aquí parece que vamos a tener que tomar una decisión. Camino de tierra, camino de cemento, camino de tierra, cemento. Era una zona de curvas peligrosas. Bueno, tenemos bencina. O sea, está diciendo camino de tierra. Perro mierda, weón. Siempre me persiguen los perros. Mierda, vinieron todos los perros a recibirme, concha su madre. Yico Boyeruca. Y aquí yo tengo que seguir para acá. Sin restricción. ¿Qué cultiva este caballero ahí? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Sal! ¡Sacan sal de ahí! Como papa. Pero en vez de sacar papa, sacan sal. Es loco. ¿Cómo se llama este sector? Lo Valdivia. Cultivan sal.
Es el lugar más raro del planeta. Voy a tener que llegar a Wikipedia a ver cómo cresta se saca la sal. Esto es all new para mí. Allá vamos, Boyeruca. Ahí está el mapa, que no lo voy a pescar, porque para eso tenemos GPS. Y espero que las instrucciones que me dé por el Bluetooth estén buenas. Estaba dice que en 600 metros giremos a la izquierda, giramos a la izquierda. Me metí por un lugar que no debería haber entrado, vestigios de donde casi me meto. Iba a hacer el camino por la ruta por la tierra, como les había dicho. Sin embargo, cuando llegué ahí, era solo barro y ya estaba metido en el barro. Y dije, bueno, un poco más allá debe pasar. Y no pasó nada. Casi destruyo la alforja. Las puertas alforjas se portaron excelente. Quedó todo cochino. Quedé todo cochino. Después salió un viejo ahí del sector y me dijo, ¿cómo se le ocurre meterse por aquí si aquí no se puede, cuánto estaba sucio y la weá? Bueno, no sabía. El día anterior había llovido y llovió harto, entonces ahora yo había solo barro. Y cuando hay solo barro, no hay que meterse. Voy a tener que pegar una lúbrica a la cadena cuando lleguemos. Este es el tipo de cosas que salen de adentro. Ya, nos quedan más o menos por la ruta larga. La idea era la ruta por Vivi porque era más corta. Quedan 2 horas. 2 horas son 150 kilómetros aproximadamente. Lindo, esta es una zona de vitivinícola todavía, es parte de la ruta del vino. Por fin un puestito en el camino. Hola, hola. Ya pues, cuídense, que estén muy bien. Gracias. Esta zona es parte de la zona que fue devastada por el incendio. Los cerros al fondo están absolutamente quemados. Entonces, un poco para darnos cuenta de la importancia de cuidar el entorno, no hacer fogatas donde no está permitido. Y en caso de hacerlo en lugares incluso permitidos, tener el cuidado de protegerlas con rocas, hacer como se dé una fogata. Sorprende ver esto. Otra parada, solo para mostrar que lo orgulloso que me siento de un Chile que ahora crece con energía solar. Como bacán. Bueno, hay que reconocer que hay una de las cosas bacanas que hizo este último gobierno, fue crecer en las energías renovables y pillarte en medio del campo. Eso, chucha, es espectacular. Nos faltan solo 99 kilómetros. Vamos a tratar de ir a Tubao y a Iloca primero. Quiero almorzar ahí y después irme a Constitución. Iloca, 64 kilómetros. Vaya vamos, maestro, vaya vamos. Llegamos a Licantén. Licantén está antes de llegar a Iloca o Constitución. De hecho, aquí, un poquito más allá, debería haber una bifurcación que diga Iloca Constitución. Nosotros vamos a ir hacia Iloca y la idea es almorzar ahí y de ahí irnos hacia Constitución. La filetería Cantán tiene de dos: supermercado, bencinera, posta. Prendí la cámara de nuevo porque quiero mostrarles este lugar. Se pasó más bonito. Hay un río a mi izquierda, o el Mataquito quizás. Hay un puente colgante. Voy a parar por aquí, me va a poder conocer. Pablo de Roca. Pablo de Roca es este es el Centro Cultural Pablo de Roca, es famosísimo. Pablo de Roca es uno de los grandes poetas chilenos. Está después de Neruda, por así decirlo, y Huidobro. Famosísimo. Es que ahí quiero ir. Cauquenes, Constitución, a la izquierda. Ahí Loca a la derecha. Bueno, aquí estamos en Duao, la costa de Duao. Bueno, un buen caldillo. Día nos quedamos en Constitución. Vamos a ver qué me dan, parece que tienen alguna cuestión para levantar un muerto. Partimos ruta desde aquí, desde Estería Nino, donde nos encontramos con un amigo,
cosas poco, muy poco probables que ocurran en un viaje como este, pero ocurrió. Esto fue lo que se llevó gran parte del tsunami y gran parte ya fue reconstruido. Acabo de revisar el aceite, cosa que es bueno ir haciéndolo cada 300, 400 kilómetros. El Tuao es bien raro, bueno, todo el sector de por acá, porque tienen papaya. Yo juraba que las papayas solo se daban en La Serena, pero no, también en esta zona hay papayas. El pejerrey acá es como el rey también. ¿Por qué? Porque está el mataquito y está la desembocadura del mataquito justo en el sector de la pesca. Bueno, esto es la playa de Iloca. Iloca es balneario tradicional. También fue destruido por el tsunami. La verdad es que, como lo que es, puros negocitos, minimarket, bien poco turístico, para que estamos con costa. Bueno, ahí están construyendo la nueva costanera. Está en construcción, no la han terminado. Me dijeron que por lo menos les queda un año más hasta que esté lista. Y este es uno de los edificios más tradicionales que hay. Muy bonito. Qué lindo el paisaje. Tenemos camino Putú. Ya llegando a Constitución, nos faltan más o menos unos 16 kilómetros. Toda esta zona es zona forestal también. Así que está todo de celulosa arauco, forestal arauco, madera arauco, todo arauco. Acá es arauco la lleva. Parte de la ruta de las Caletas del Maule, otra más. Cruzando ya vemos Constitución al fondo. Ahí que nos recibe la ciudad. Camino está impeque, súper expedito, lindo. Acá está como feíto, sí, ¿eh? Constitución, como que no, ¿eh? Hasta aquí, so far, no good. O sea, aparte el puente, que es bonito, churra. Feo. Es como feo, ¿eh? Constitución. Voy de mi alma. ¿Aquí o allá? Hola, hola. Sí, absolutamente. Oye, ¿quieres guardar la moto al tiro? Me gustaría. Ahí en ese portón rojo. Ya. Ahí está.